¿Qué pasa, mis brothers? Yo soy Memo, el hermano mayor de este canal llamado Les Man Bros, el mejor canal de hermanos que suben gameplays a su canal de todo YouTube. Y después de esta intro épica, es que te tienes que suscribir. O sea, si yo fuera tú, me suscribiría aquí abajo ahora mismo y activaría la campanita para que así YouTube me avise cada vez que este canal maravilloso de hermanos suba algún gameplay y suba alguna de estas intro, porque es que son buenísimas. Bueno, y aparte de dejarte invitado para que te suscribas a este canal maravilloso, quiero contarte que estamos en el capítulo número 6 de esta serie de The Last of Us que estamos jugando para el canal. Ya hemos avanzado bastante, no quiero enrollarme mucho, simplemente dejarlos invitados para que se suscriban, para que dejen un like en este video, para que apoyen la serie, y sin más dilataciones, vamos a darle, vamos con el gameplay. Vale, chicos, acá estamos donde lo dejamos en el capítulo pasado. Aquí estamos ya con Bill. En el capítulo pasado tuvimos ahí problemas, estuvimos de cabeza un buen rato gracias a una de las trampas de Bill. Ahí recogimos algunas cositas también. Estamos como en una especie de refugio. Esto es... dagas actualizadas, la daga dura un golpe más. O sea que esto es como un volumen 1 del manual de dagas. Durabilidad, mejora de cuchillas, afilado, etcétera, etcétera. O sea, hemos mejorado las dagas. Entonces eso, ya estamos con Bill aquí como en una especie de refugio. A ver, aquí tenemos cositas, cinta, tijera, nota de vallado. A ver. Debo recordar quitar los infectados del vallado. Es la tercera vez en el mes que se amontonan demasiados contra el vallado y lo derriban. Despeja el vallado. Ese es Bill que se hace notas para no olvidarse de lo que tiene que hacer. Y nada, aquí estamos como en esta especie de refugio, como les comentaba. Esto debe ser un mapa o algo así. Mapa de Bill. A ver. Un mapa del pueblo de Bill. ¿Vale? Y nada, bueno, acá nos dijo que podíamos tomar lo que quisiéramos, lo que viéramos útil. Ah, pero claro, tenemos balas del rifle, pero ya lo tenemos lleno. Así que nada, ahora sí, vamos a seguir con nuestro camino. Y vamos a ver por dónde nos lleva Bill. Se supone que ahora lo que tenemos que hacer es seguir a Bill, porque él nos va a llevar a un lugar donde supuestamente hay unas herramientas para poder reparar algún carro, algún auto que nos pueda servir para salir de la ciudad y poder buscar a Tommy. Entendido. Tenemos que cruzar al otro edificio. Arriba, vamos. Solo no se separen. No puedo creer que acordaras con esta basura, Bill. Lo que deberías haber hecho era dejarlos atrás. ¿No bromeaban acerca de él? Sí, es único en su clase. Entonces, ¿en qué clase de lío estás? Como en una casa. ¿Dónde demonios está Tess? A ver, escuchemos. Es un trabajo, una simple entrega. ¿Qué debes entregar? Esa mocosa. Jaja, vete a la mierda. Vi a un grupo de cazadores acercarse peligrosamente a la ciudad. Afortunadamente, un grupo de infectados los alejó. Recordatorio, coloca más letreros de advertencia. Que sepan que hablas con en este serio. Tipo? ¿Y a dónde vamos, Bill? Matillas. Es más un depósito de armas. Espera, creí que íbamos a reparar un auto. ¿Íbamos? Tú sabes reparar. Bill, solo... Es como ya dije, lo que necesito se encuentra del otro lado de la ciudad. Pero para ese lado nunca voy porque está lleno de infectados. Así que vamos a necesitar más armas. Vale, entonces ahora vamos a ir hacia otro refugio que tiene Bill. Que según él es como un depósito de armas. Yo a este tipo le creo. Está tan preparado que la verdad es que a mí me gustaría, si es que en algún momento esto pasara en la vida real, me gustaría tener de aliado a una persona como Bill, porque es bastante precavido. No hay nada aquí, ¿verdad? No. Es una persona bastante precavida, se ve, y tiene, la verdad es que tiene trampas por todos lados, así que nice. Esto es un bate, pero ya tenemos un tubo que es mucho mejor, dura más golpes. Vamos, Bill. Corre un poquito más rápido. No vayas tan lento, hijo de tu mamá. A ver. Shh, hay uno dentro. Oh. Hola, hola. Hace tiempo que intento encargarme de eso. Tranquilos, no pasa nada. Entonces, no respondiste mi pregunta sobre Tess. O sea, creí que ustedes eran dos inseparables. Está ocupada. Sí, claro, ocupada. Me parece... ¿Qué? Es posible que haya problemas en el paraíso. Sí, algo así. Ok.
Bien. Aquí vamos. Uf. A ver. Estamos un poco ya hacia el exterior. Ah, tenemos lleno el... pesado. Muy bien. No seas un imbécil. Las ruedas están podridas y las baterías están descargadas. ¿Terminaste? No imagino cómo estarán por dentro los bloques de los motores. Los que fabrican baterías para autos son los militares. ¡Maldita sea! ¡Infectados! ¡Oh, mierda! Ven aquí. Prepárate. Uno, dos, tres. Ven aquí. ¡Vamos! 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 ¡Traeros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma, toma! Bien. No gastamos casi bien. Balas. Tienes que revisar las barricadas otra vez. Descuidas las cosas simples y ahora pagas por eso. ¿Sabes lo que significa? Tomar todas las provisiones de la almacén y acarrear. Ahora está hablando del solo. Este. Otra vez. Entonces, tendrás que... ¿Bill? ¿Joel? Por aquí. A ver, vamos a cambiar de pistola porque ya en esta no tenemos casi balas. Ok. A ver, veamos qué tenemos aquí. Bien, alcohol. Para trincherarte, ¿no? Sabes, por más malas que sean esas cosas, al menos son predecibles. Las que me asustan son las personas normales. Tú deberías entender eso mejor que nadie. Bueno. ¿Qué quieres decir? Nada. ¿Seguro que esa puerta los detendrá? La cerré con llave y no tienen una copia. ¿Y? ¿Hacia dónde? Bill. Estamos aquí, en el sótano. A ver. Muy bien, piecitas. A ver si encontramos algo más por aquí, que no creo. Bueno, abramos ahora y entremos al sótano. Bien, aquí abajo. Que es el otro escondite de Bill. Bien, aquí estamos. A ver, ¿qué nos cuentas? Tú no toques nada. Y tú, cierra la puerta. Equipémonos. ¿Qué? Necesito un arma. No la necesitas. Joel, ¿puedo cuidarme sola? No. Solo quédate aquí. Bien. Esperaré hasta que me maten por culpa de ustedes dos. Esto queda registrado como el peor maldito trabajo que hayas hecho. Es uno de los peores. ¿Por qué Tess estuvo de acuerdo con esta misión suicida? En realidad fue idea suya. ¿En serio? Oh, Tess. Bueno, entonces no es tan lista como pensé. Pero al diablo con ella. En serio, debes regresar a la niña donde la encontraste. Bill, no puedo llevarla de regreso. Entonces dile que empaque sus cosas y se las arregle sola. Déjame contarte una historia. Había una vez una persona que me importaba. Era un compañero. Alguien a quien tenía que cuidar. Y en este mundo, ese tipo de mierda sirve solo para una cosa: que te maten. Pero entonces, bueno, ¿sabes Bill qué hice? Aprendí la maldita lección. Y me di cuenta de que tenía que estar solo. Bill, no, no es así. Es... mentira. Es exactamente así. ¡Hey! ¿Qué te dije cuando bajamos las escaleras? ¿Qué te dije? Solo estoy acomodando la estúpida pila. ¡No toques! Maldición. Pero bueno, Ellie. Si sigues de niñera lo suficiente, terminará explotándote en la cara. ¿Podemos seguir con esto? Sí, ya, Bill. No nos des tantos sermones. Simplemente ayúdanos a conseguir el auto y nos vamos. Ya, ya. Vale, ahora tenemos una escopeta. Nice. Arma nueva. Bien, escopeta. Antes de continuar, tengo algo que debo mostrarles. ¿Qué tienes? Juguete nuevo recién sacado de la caja. Juguete nuevo recién sacado de la caja. A ver, entonces vamos a ver qué nos tiene que mostrar Bill. ¿Esto? Es una bomba de clavos. Bomba de clavos. Tienes que tener mucho cuidado. Cuando explota, destroza a todos los que estén cerca. Sí, conozco tu trabajo. Vale. Esto es como una especie de granada, pero tiene... ¿cómo se llama esto? Tijeras. Entonces tenemos escopetas y bombas. ¿Qué hacemos con ellas?
Bueno, hay una caravana militar que pasa por la ciudad cada algunas semanas. Supongo que buscan provisiones, pero les sorprendería todo lo que pasan por alto. De todos modos, hace algunos meses estaban pasando y se vieron superados por una horda de infectados. Habían rodeado el camión. Choca contra el costado de la escuela. Aún está ahí con la batería puesta. Entonces tomamos esa batería y la colocamos en otro auto. ¡Bingo! Quería ir a buscarla, pero parecía demasiado peligroso con todos los infectados dando vueltas. Pero el demonio, Joe necesita un auto. ¿Qué hay si está dañada? Nivel de herramientas obtenido. Esos camiones son como tanques. Está ahí esperando. Hasta podría funcionar. A ver, fundas para armas. Bueno, por ahora voy a utilizar la del arma larga, porque creo que es la que nos puede dar un poquito más de ayuda. Después, capacidad del cargador para el rifle de caza. Sin duda, una mira, que es súper importante. Y ya me estoy quedando sin piezas. Fuck. Yo creo que el retroceso para la escopeta. Ya después iremos mejorando las otras, eso está las bien. Otras armas. Yo creo que hasta ahora, en temas de exploración, no tenemos muchos problemas. Creo que lo hago bastante bien. Y nada, ahora tenemos que ir con Bill. A ver hacia dónde tenemos que ir. Eli, ¿qué haces, bro? A ver, aquí tenemos este palo, pero no, creo que te... Ah, no, ya no tengo el... Ya no tengo el tubo ese gigante que tenía, lo tuve que usar cuando nos acorralaron los infectados antes de entrar aquí a esta iglesia, así que voy a tener que usar ese. Pero ese no lo voy a mejorar, no le voy a poner las tijeras, porque creo que es inútil. O sea, si quiero poner las tijeras a algo, tiene que ser como a un tubo que tiene como un poco más de duración, ¿no? Bueno, si tienes algo que confesar, este sería el lugar para hacerlo. Grande Bill. A ver. ¡Jesucristo! Te confieso que... Bien, hora de juntar sus cosas. Si tienen algo que confesar, chicos, aquí está, este es el momento. Ave María Purísima. A ver, salimos por acá. Very good. Miren, ¿Aguita? Ahí está la escuela. Bien. ¿Listos? Supongo que lo averiguaremos. A ver. Después de este portón, todo es desconocido para Bill. Bueno, pues muy bien, Bill. La verdad es que me estás dando mucha confianza ahora, ¿no? ¿Escuchan eso? Silencio. Oh. Hay demasiados, ¿no? A ver. Si hay chasqueadores aquí, eso quiere decir que vamos a tener que avanzar muy inteligentemente. Entonces, lo que voy a hacer es, primero, botella hacia allá, para despistar a los dos chasqueadores, y luego hacia allá, hacia el final. Vale. A ver. Uno menos. Mira, balas. Brutal. A ver qué nos trae este. Lo que pasa es que no quiero gastar las dagas tampoco matándolos, porque no sé si valen la pena. Pero bueno, voy a intentar de solo matarlos si es que es totalmente necesario. Al menos ya superamos esta primera parte. Aquí hay tres. Uy. Vale, nosotros tenemos que pasar por allí. Entonces, hacia allá. ¿Dónde está la botella que estaba por aquí? I can see it. Aquí estaba, aquí está. Vale. Entonces, ustedes, amigos, váyanse para allá. Perfecto. Vale, espero no haberme dejado nada por ahí. A ver. Sí. Vale, aquí sí creo que había algo. Vale, ¿lo agarramos? Perfecto. Vale, genial. Ah, no, por ahí es la salida. Bueno.
Un momento. Tengo una llave para la puerta. Sugiero ir con calma. Vale, bien. A la derecha. Con calma. Vale. Estos están en etapa temprana de infección, así que los podemos matar con sigilo. A ver. Uno menos. Ven aquí, hermanito. Yo te voy a sacar de tu miseria. ¿Y el otro? Asegúrate de revisar los cuerpos. No dejes nada. ¡Maldito desagradable! Bien, ayúdame. Perfecto. Bueno, la verdad es que hemos estado encontrando bastantes balas de la escopeta. Eso solo puede significar una cosa. Lo más probable es que pronto venga una... No exagerabas acerca de este lugar, ¿no? Hay demasiados infectados. A ver, ¿qué pasa si los... acumuló todos ahí? Y les lanzó una molotov. No, dime que te quemas. Claro. La que logramos despejar. Si tuvieran un arma, podría ayudarlos a matar a estos malditos. Cállate, solo cállate. Tranquila, Eli. Todo va a estar bien. A ver. Mira, cositas. Tijeras, cintas, piezas. Parece que podemos seguir. Vamos a seguir por aquí. A ver. Podemos usar el sonido, el oído de Joel. A ver. Yo creo que voy a usar la misma técnica de antes. O sea, atraerlos a todos hacia... Me asusté con Bill. Atraerlos a todos hacia un mismo lugar. Y luego... voy a craftear otra, de hecho. Justo así. ¿Cómo estamos de tijeras? Perfecto. Vale, genial. Genial. Oh, Dios mío. Mira, esto es un bate mejorado. O sea, tiene tijeras. A ver, así, perfecto. Si nos curamos un poquitín. ¿Qué tenemos por aquí? Vale, por aquí parece que no hay nadie. Así que agarremos estas flechas. Y esto es como otro arco. Debe ser que por si a alguien se le escapaba el arco que nosotros encontramos antes, ahí lo podías agarrar. A ver, Bill, ¿ahora hacia dónde, bro? Por aquí. Está atada del otro lado. ¿Qué tal si entramos por aquí? ¿Qué? ¿En la puerta del perro? Joel, es tu decisión. Es la única opción que tenemos. Es mucho. Cuidado. Por supuesto. Quizá deberías haberle dado un arma. Sí, Bill. Hay más de esos chasqueadores en la casa. Ok, más chasqueadores, chicos. Oh, mierda. No nos vieron. Manténganse abajo. Hay muchísimos. Oh. A ver. Esto yo creo que vamos a tener que hacer lo mismo. Vamos. A ver si los otros se alteran. Sí. A ver si se queman. Por favor, díganme que sí. Díganme que se queman. Oh, shit. ¿Qué está viendo para acá? Esperemos un poco. Vale, perfecto.
¡Está furioso! Pero Bill, ¿por qué tienes que ser así, bro? Vale. Está muy lejos, Bill. Estamos acercándonos. Tenemos que ser rápidos. Ir, tomar la batería y largarnos. No quiero quedar atrapado. Está bien, entendido. No, nadie quiere quedar atrapado. Quiero decir... A ver, tenemos cinta... Uy. Trapito. Un trapito para hacer ahí molotovs, para hacer también kits. Kits de primeros auxilios. Bien, vamos, piezas. Vamos. La caravana y al otro lado. Debería estar despejado. ¡Vamos, vamos! Vale. Subamos aquí. ¿Quién diablos dejó esto aquí? ¿Tienes amigos en la ciudad? No. Aunque tengo una idea de quién podría venir por aquí. A ver. La escuela está del otro lado de esta casa. Entremos. Vamos, Eddie. Pero busquemos si hay cositas por aquí. Mira, aquí esto se puede abrir. Vale. Alcohol, perfecto. Tenemos tijeras. Perfecto. A ver, nada más por aquí. No. ¡Hey, Joel! Sí. ¿Se puede? Una daga. Genial. Por supuesto que vamos a revisar aquí arriba. ¿Qué agarré? Explosivo. Oh, claro, para hacer las granadas. Y hay otro ítem que se llama azúcar, pero ese creo que todavía no lo hemos encontrado. Esto no se puede abrir, obviamente. A ver si por aquí encontramos, mira, pastillas. Siempre, siempre, siempre en estos juegos, investiguen, chicos. Tómense el tiempo para hacerlo. Diario. Ahora no, Eli. Bueno. Bien. A ver, ¿qué otras cosas tenemos por aquí? No, por aquí ya pasé. A ver, ¿qué nos cuentas, pequeño Pío? ¿Vale? ¿Esto qué es? Nada, ok. Vale, perfecto. Ahí está la escuela. ¿Qué te dije? Allí está el camión, justo afuera de la escuela. Ahí se ve. Vamos. Hay un grupo de ellos allí arriba. Okay. No hay que hacer ruido. Uf, pero hay demasiados. Esto no se puede hacer con sigilo, o sea... Quiero decir... Son muchísimos. Al carajo. Nos fuimos al carajillo. ¡Lo tengo! Bien. Cúrame, Bill. Vale. Voy a recargar. Perfecto. Bien. ¡Quítate de encima! Se está dando con el empate. ¿Cómo es posible? ¡Quítate! Vamos. Bien. Uf. Y estoy seguro que por ahí quedará alguno más. ¿No? A ver. ¡Eli, corre! ¡Corre! ¡Dios! ¡Ayuda! ¡Bueno! ¡Bien! ¡Por aquí! ¡Ayuda! ¡Pero Bill, bro! ¡Quítate! ¡Vuelve aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, eso fue más fácil de lo que pensé. Uf. Deben estar escondidos en otra parte. Bueno, no pongamos a prueba la suerte. Tuvimos que ¿cómo entramos? Utilizar ahí la... Dejaron una escalera en el autobús. La fuerza bruta. Ayúdame a subir y te la arrojaré. Vamos, Eli. Vamos, Eli. No te mates allí arriba. Gracias, tío. Eli.
Ah, aquí está, perfecto. Vale. Estamos bien. Solo debemos llegar al capó del camión. Perfecto. Mierda, ¿escuchas eso? Ahí vienen. Muévete, niña. Bien, entramos rápido. Tomamos la batería y nos largamos del maldito lugar. ¿Dónde entramos? Bien. ¡Mierda! ¡Se amontonan contra el vallado! ¡La puerta está cerrada! ¡No va a resistir! Tengo miedo, Bill. ¡Tenemos que entrar para buscar la batería! Bueno, ¡vamos, Bill! Si nos abren la ¡listo! ¡La ventana está abierta! ¡Rápido! ¡Ah, shit! ¡Joe! ¡Tenemos un camino! Sí, claro, pero es que... ahora sí. Uf. Pensé que teníamos que matar un poco de entrar. ¡Vamos, Joe! ¡Mierda! ¡Bien, vamos! ¡Mierda! Uf. ¡Vamos, Ellie! ¡No va a resistir! ¡Bill, apresúrate! Sí. ¡Sujeta esto! ¡Dime que ya terminaste! Está vacío. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Vacío, maldición! ¡Muchachos! ¿Hacia dónde, Bill? ¡Bill, dónde! Donde sea, menos aquí. ¡Muévete, vamos! ¡Se abrirá un camino! Vale, chicos, creo que tengo que dejar este capítulo hasta acá, si no se va a hacer esto muy largo. Llegamos al camión, no estaba la batería. ¡Oh, qué desastre! Están los infectados justo detrás de nosotros. Tenemos que ver hacia dónde nos vamos ahora, porque si no es que nos pillan los infectados y nos vamos al carajo. Creo que vamos a dejar este capítulo hasta acá. En el próximo episodio seguiremos recorriendo la escuela a ver qué encontramos. A ver si es que Bill nos soluciona el tema de la batería, podemos encontrar por fin un auto, irnos de aquí y poder encontrar a Tommy. Yo soy Memo de Lesman Bros. Recuerden que si les está gustando la serie, déjense un like ahí, bien enorme, que yo lo vea. Suscríbanse abajo para más contenido en nuestro canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo gameplay. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego, chicos. Cuídense, los quiero mucho. Chau, chau.